something. Yep. Padre, quisiera que me dé unas palabras, algún consejo. No te preocupes, hija, yo siempre vengo preparado. Cuéntame, hija, ¿cuál es el problema que viene contigo? He cometido adulterio, padre. Tengo tres maridos y no sé con cuál quedar. Quédate conmigo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que encontré un versículo. Un versículo. El versículo dice... no, olvídalo, no importa. Mejor cuéntame más de tu problema. Eso es lo que me importa. Cuéntamelo, cuéntamelo. No, vamos a sentarnos más. Sígueme contando tu problema. Es que es muy personal, padre, pero era de cuento. ¿Qué tiene? No, verás, te voy a contar. Lo que pasa es que hay una manchita roja aquí. Sí. Mira, lo que pasa es que yo no quería llegar tarde aquí. Y entonces yo vine corriendo y sin querer me tropecé con un payaso. Y nos caímos. ¿En el cuello? Sí, en el cuello. Aquí cayó. Se tropezó, iba en bicicleta. Así. Y me cayó en él. Ah, ya, ya, ya. Sí. En ahí. Mira, padre, son tres. Uno me ofrece casa, otro me ofrece carro y otro me da dinero. No sé cuál quedarme. Son bien parecidos. Son muy diferentes, padre. ¿Tú? Más o menos. ¿Y te gusta? Bien, verás. ¿Cuántas bolitas hay aquí? No. En el colegio. No. Yo tampoco. ¿Pero qué hay aquí? Nada. ¿No sientes nada? No. ¿Aquí no? No. ¿Y acá? Todo es billete, padre. ¿Billete? ¿Cuántos son? ¿Tres? Sí. ¿Cuatro, no? No. ¿Y si? A veces no más. ¿Y a qué se dedica? ¿Un abogado? Abogado. ¿Tú sabes? ¿Lo conoces al abogado? ¿Qué? ¿Conoces al abogado? ¿Cuál? El que tengo aquí collado. No, es un chiste, hijo. Sigue contando. ¿Un abogado? Un abogado. El otro es profesor y el otro dice oficina. ¿Por qué se ríe, padre? Que limpiar oficina es un oficio que muy poco se da en este país. Es muy duro eso. Tienes que estar ahí. Eso es el que menos me da. El que menos te da. ¿Qué cosa? Billete, pues, padre. Solo billete. Billete. ¿Y no te has fijado en algún padre? Sí, uno tiene dos hijos. Sí, no, chucha. ¿No qué? No, Lucho. No, no, Lucho. Allá. Uno es un padre, un cura. No, no, ninguno. ¿No te interesa? No. Estoy desesperada, padre. No sé qué hacer. No sé qué hacer para resolverme. Ah. Bueno, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. ¿Para resolver el problema? No. Para que te ahogues en las penas.
rápido, padre. Bien, hija. Hijo, todo bien. No, dígame como usted quiera. Yo quiero confesarme que tengo unos otros pecados por ahí escondido. Usted no puede hacer algo así. Será su hostia, papito padre. A ver. Yo creo que tú tienes el crucifijo muy adentro. Depende de qué crucifijo hable. ¿Cuál es tu problema? Uy, muchos, padre. ¿Cuál es tu pecado? Mira, padre, le voy a contar mi historia. Es una historia personal y delicada. He cometido adulterio. ¿Cuál de familia? Sí, sí. Este, yo estoy contento con mi padre. Uno me ofrece carro, el otro casa y el otro plata. ¿Y a qué se dedica a su amigo? Uno es abogado, el otro es profesor y el otro es limpia piscinas. Aunque uno tenga los hijos, no importa, yo los quiero los tres, padres, pero no sé qué hacer con mi vida. Aunque tal vez estoy pensando en un cura. Andate, no, padre, no se vaya, ayúdame, por favor, ¿no? Quédese conmigo, no puedo estar así solo. Padre, ¿qué es eso? No sé, eso son cosas endemoniadas que tiene tu hermano. A Dios no le gusta eso. No. ¿No le gusta? No. ¿No le tenemos gusto al diablo? No, es el enemigo de Dios. El enemigo, pero la Biblia dice que amemos al enemigo, padre. No. Solo un traguito, padre. Solo un traguito. ¿Tu hermano no sabe dónde se fue? No, mi hermano no está, yo estaba al lado. Padre, ¿cómo se le dice? ¿Qué estás confesando? Dios te bendiga. Chao, papi. Matraga. Este padre que me paga, me lo paga. ¿Y qué le pasa a tu hermano? Tiene un problema muy grande. Sí, padre, no sabemos qué hacer con ella. El otro día me decía con 5 hombres en el cuarto. Sí. Ni yo, padre, que solo con 3. Ah, nada. Bueno, sigamos. Me gusta, coronel.